Hola amigos, espero que estén bien. En este video les voy a mostrar una técnica que uso para quitar al 100% las canas. Voy a estar mostrándole el proceso completo cuando se lo quito a mi mamá para que vean que sí funciona. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro tinte. Yo voy a estar usando este de la marca Olía en un color castaño. Y también voy a estar usando un ablandador de canas. Esto lo encontré en la República Dominicana, pero les voy a dejar el link en la descripción si lo encuentro en Amazon. Este tinte trae unos guantes, así que no tienes que comprar guantes si vas a estar usando este. Y también trae el color, el developer y trae un acondicionador. El primer paso es tomar el colorante y echarlo en la botellita que es el developer. Ahora vamos a tomar el ablandador de canas. Con un empaque es suficiente para un tinte y esto lo que ayudará es a ayudar a que el tinte penetre muy bien en las canas. Sí, es una extra ayuda y esto ha funcionado muy bien, chicas. Solamente lo ponemos en el tinte de la misma manera que ponemos el colorante y después que esté todo adentro lo mezclamos muy bien. Las canas de mi mamá donde se ven más visibles es en la orilla del pelo, atrás y también adelante, como pueden ver, y eso es donde nos vamos a enfocar más. Así que tienes que ver dónde tienes más canas y ahí vas a tener que concentrarte un poco más en la técnica que les voy a mostrar. Después de tener el tinte preparado, el segundo paso es dividir el cabello en secciones. Cuatro secciones funciona muy bien, depende de cuánto cabello tengas, qué tan grueso es y cuál es la densidad, pero para mi mamá cuatro secciones está bien. Ahora vamos a tomar un poco de agua y vamos a mojar todo el pelo y a desenredarlo también. El tinte se pega más cuando el cabello está mojado y también ayuda a distribuirse más, así que si no tienes mucho tinte, mojarte el pelo ayudará a que se distribuya más fácil. Puedes ponerte el tinte después de lavarte el cabello, pero yo personalmente no lo recomiendo. Porque es bueno lavar el pelo después de ponerse el tinte, así que si te lavas el cabello antes vas a tener que hacer dos lavadas y eso no es bueno para el pelo. Por eso me gusta hacerlo con el cabello un poco sucio y después mojarlo. Creo que ese método es más beneficiario para el pelo. Ya cuando tengamos el cabello en secciones, vamos a tomar un poco de vaselina y lo vamos a poner todo a la orilla del pelo. Así vamos a evitar que la persona que se lo estemos poniendo, a nosotros mismos, que se manche la piel. Nunca debes de saltar este paso porque entonces la piel se te va a quedar manchada y dura mucho tiempo en quitarse las manchas. Así que tenga mucho cuidado con esto. Ahora lo que voy a hacer es remojar las canas. Donde tengamos más cana, ese es el lugar donde debe estar más mojado.
Así que vamos a remojarlo en todo el lugar. Y ahora para poner el tinte vamos a empezar en el lugar donde hay más canas. Como les dije al principio del video, mi mamá tiene más canas en las orillas del pelo, así que voy a comenzar con esta parte. Vamos a saturar las canas con el tinte generosamente, ahí donde vamos a poner mucho, mucho, que quede todo empapado. Así que le pones una gran cantidad aquí, como si fuera en tres partes, le vas a poner la misma cantidad donde haya más canas. Después que tengamos todas las canas saturadas, vamos a aplicar el resto del tinte en todo el cabello y lo vamos a poner en pequeñas partes, así como lo estoy haciendo en el video. Después de aplicar el tinte en todo el cabello, vamos a dejarlo por lo menos 15 minutos y después lo sacamos con mucha agua y lavamos el pelo.
Y así quedó el cabello de mi mamá después de lavarle el pelo y como pueden ver no hay ni una señal de cana, ningún cabello blanco, está todo pintado del color del tinte y pues por eso les digo que esta técnica funciona al 100%, como pueden ver aquí está la prueba y espero que a ustedes si usan esta técnica pues les sirva de la misma manera. Pueden ver en todo el cabello, tampoco tiene la piel manchada y pues no tiene nada de cana en todo el pelo. Ahora le voy a secar el pelo con este cepillo blower que hice un review en mi canal si quieren ir a ver cómo funciona en cabello afro. Y se lo voy a secar para asegurarme que el color dure y permanezca en el pelo por mucho tiempo. Y pues este es el peinado final que le hice para recogerle todo el pelo y como pueden ver este es un color muy bonito, castaño oscuro y pues él funciona muy bien para las canas. Les voy a dejar el link de todos los productos que utilicé en la descripción por si quieren probarlo ustedes mismos. Espero que les haya gustado este video, no se olviden que los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Bye!